Fueron atendidos por la primera autoridad provincial de Imbabura. Este grupo de personas pertenecientes al Frente de Discapacidad en primer lugar hicieron conocer el ambiente de corrupción que se vive y la unidad de fuerzas con las distintas organizaciones a fin de luchar por los derechos de este sector. Estamos conformados por varios frentes dentro de la provincia, lastimosamente no nos pudieron acompañar el día de hoy. Entonces nosotros tenemos un pedido muy puntual. Queremos que se realice una mesa técnica donde estén representantes del Ministerio de Inclusión Económica y Social, donde esté la Coordinación de Salud, donde esté algún delegado de la Gobernación de parte suya, de las Manuelas. Mesa técnica para agilizar los procesos y la lucha contra la corrupción se enfatizó. Procesos en ayudas técnicas, carnetizaciones, ayuda humanitaria, difusión de derechos y obligación de las personas con discapacidad, priorizando la coordinación entre el Estado y la sociedad. No ajenos a lo que sucede en el país y conscientes de la lucha contra la corrupción, es necesario coordinar con el Consejo de Participación Ciudadana para la conformación de veedores ciudadanos. La Defensoría del Pueblo en la provincia expuso al representante del Ejecutivo a fin de que se hagan las investigaciones oportunas con respecto al uso fraudulento del carnet de discapacidad. Nuestro pedido como institución es una investigación real, clara, precisa y que sea sin ningún encubrimiento de que salgan los datos a la luz pública. También pedirle a usted que aquí el grupo de personas con discapacidad aquí en la provincia de Imbabura y también dirigir a los espacios, a las demás personas, realizar procesos de sensibilización. Y para dar continuidad a este proceso se pidió establecer reuniones de trabajo de forma continua. Podamos reunirnos cada 8 o cada 15 días para seguir tratando, porque como comentábamos con los compañeros, hay muchos requerimientos, muchísimas necesidades de nosotros como personas con discapacidad que no podríamos atenderle hoy, se alargaría bastante. Durante la intervención, el gobernador de Imbabura expuso su criterio con respecto a la lucha de estos derechos desde el campo privado. Con el asesoramiento del sector público, pero que el sector público no entre a tomar decisiones en los grupos privados. Nadie, ni la gobernación, ni ninguna institución del poder del sector ejecutivo, ni ningún otro poder del Estado. Porque ahí es cuando entramos un poco en contradicción. En cuanto a la conformación de la mesa técnica, manifestó la predisposición junto a los demás actores propuestos desde el Frente de Discapacidad de Imbabura. En la integración que ustedes me sugieran, es extraordinario que esté ahí nuestra doctora Catherine de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud, las instituciones que ustedes gusten, encantado. Pero sí, que no se nos quede como un montón de mesas que se han hecho en la provincia. Que al final no ha habido mayor resultado. Sino tratemos de integrar los anhelos, los sueños, los temas que unen al grupo que ustedes representan, con el resto de la sociedad también. Con cámaras de Diego Martínez, en Ibarra, para TVN, canal Germánico Guamán.